existe a día de hoy una clara desigualdad entre hombres y mujeres en el sector agrario. Es necesario revertir esta situación porque existe un bajo porcentaje de explotaciones titulares de mujeres y por lo tanto bueno, pues existe esa clara desigualdad que con la nueva PAC es necesario poner herramientas no solo para visualizar a la mujer rural, sino para fomentar este cambio de situación. Las mujeres son las titulares de las explotaciones más pequeñas, explotaciones menos rentables y por lo tanto bueno, es necesario poner encima de la mesa herramientas para corregir esta situación. Pues los datos están ahí, es decir, tenemos un porcentaje mucho mayor de titulares hombres que de mujeres y por encima, bueno, pues las explotaciones, según los datos del INE, las explotaciones titulares de mujeres pues tienen una menor rentabilidad, un menor rendimiento que las explotaciones de hombres. Encima, cuando nos vamos a explotaciones de mayor tamaño, pues lo que nos encontramos es que aumenta la titularidad de los hombres. Por lo tanto, bueno, pues hay claramente una desigualdad que hay que corregir y a través de la PAC con estas líneas pues se va a incidir en esa dirección. Existen varias vías. La primera es la de ayudas. Existe una ayuda complementaria a la renta básica, al pago básico a la renta, de un incremento de un 15% en el caso de mujeres. Estamos hablando de una ayuda para menores de 40 años, para los jóvenes, pero con ese incremento de 15% en el caso de mujeres. Por lo tanto, porque es ahí, en los jóvenes, donde tenemos una desigualdad mayor y un menor número de titulares de explotaciones. Es decir, en los jóvenes pues la situación aún empeora y por lo tanto es ahí donde la PAC hace más hincapié. Aparte de esta ayuda, de este 15% de incremento de esa ayuda, pues también con discriminación positiva en varias ayudas dependientes de la política agraria común, con puntuaciones a mayores en el caso de si el titular o el perceptor va a ser una mujer. Por lo tanto, son dos vías importantes que vamos a ver cómo evolucionan, qué resultado tienen, pero van en la línea correcta. Los jóvenes pues tienen un plus a mayores en el proceso de digitalización porque bueno, pues ya nacieron digamos en una época mucho más digital y por lo tanto bueno, pues es lógico que estén más adaptados a esta digitalización y por lo tanto que la aprovechen en mayor medida que explotaciones o titulares que tienen mayor edad donde asumir todo este proceso pues va a costar mucho más. Por lo tanto la digitalización es muy positiva y sobre todo en los sectores más jóvenes donde va a tener más incidencia sin duda. El problema fundamental que tenemos a día de hoy en nuestras explotaciones es esa falta de relevo, por falta de rentabilidad, sobre todo por falta de recursos en el medio rural y por lo tanto esta PAC incide ahí, en esa incorporación de jóvenes, en esas mejoras, en esas ayudas de incremento para estos jóvenes, para que aumente ese relevo generacional, bien sea a través de explotaciones nuevas, creación de explotaciones, o bien sea en relevo de los titulares ya mayores de las explotaciones existentes. En esas dos vías se debe de actuar, se está actuando y con la nueva PAC pues, se incide más en esas vías. El primero, ayudas específicas como es la línea de incremento de ese 15% en una ayuda complementaria para jóvenes mujeres de la ayuda básica a renta, es decir, la ayuda básica tiene una ayuda para jóvenes que se incrementa un 15% en el caso de mujeres y luego pues priorización en otro tipo de ayudas como es la propia incorporación de jóvenes al medio rural, ayudas muy importantes de hasta 70.000 euros por explotación donde se fomenta en aquellos casos donde existe mujeres pues hay incremento a mayores tanto de cuantía como de priorización en caso de concurrencia competitiva. Por lo tanto, bueno, pues son líneas importantes que intentan corregir esta brecha de género. La titularidad compartida lleva unos años en funcionamiento porque bueno, la realidad es la que es decir, existen muchas explotaciones donde la mujer trabaja y es la responsable de la explotación en muchos casos, pero no es la titular de la explotación. Por lo tanto, para corregir esta situación, pues se pone en marcha la titularidad compartida ya hace unos años. Sin embargo,
se está viendo que no es esa la solución, porque el número de explotaciones que pasan a esa titularidad compartida está siendo muy reducido, en torno a 850 ahora mismo en el registro, cuando el propio INE refleja que hay en torno a entre 30 y 50.000 explotaciones que tienen esta causa, es decir, que el titular es el hombre, pero que la mujer está también trabajando en esa actividad, ¿no? Por lo tanto, bueno, por eso esta nueva PAC lleva medidas que intentan profundizar en esa situación y solucionarlo de una forma más rápida, porque no cabe duda que en los últimos años es cierto que se va corrigiendo poco a poco el tema de la brecha de género, pero a una velocidad, a un ritmo demasiado lento para lo que debería de ser necesario. Las ayudas de la nueva PAC son importantes para todas las explotaciones que viven en el medio rural, sin duda, porque es una ayuda complementaria muy importante a unos rendimientos ya de por sí bajos, por lo tanto, movilizan, fomentan que se fije población en el rural. Por encima tienen un componente de género importante que hace que esta brecha de género pues, se intente romper en mayor medida de lo que lo estaba haciendo con la anterior programación de la PAC.